Qué bueno que le diste clic a este video. Vamos a ir enfocados a aquellas personas que presentan molestias, dolores en las costillas, en la parrilla costal y que ya se hayan checado que no tengan alguna fractura, alguna fisura y que su fisio, su doctor les haya dicho que es una molestia muscular, que hay que hacer ejercicios, pero no te dijo qué ejercicio hacer, no sabes cuáles ejercicios hacer o simplemente a lo mejor no tienes a la mano algún fisioterapeuta en la ciudad en la que vives, en el pueblo, en la población. No hay algún fisio, al menos no alguno de confianza. Entonces te voy a enseñar algunos ejercicios que puedes hacer en casa ayudados de un bastón y con la cama. Vamos a iniciar y vamos a inhalar y exhalar. Para todos los ejercicios voy a necesitar que inhales y que exhales de manera adecuada para ayudar a estirar la musculatura intercostal. Perdón, casi me hago. Y con los demás ejercicios vamos a estirar los músculos que están fuera de la parrilla costal, los músculos grandes como el dorsal ancho, el cuadrado lumbar, los interescapulares, los trapecios, ¿ok? Y muchos, el serrato y muchos ejercicios, muchos músculos más. Muy bien, vamos a empezar agarrando un bastón, un palo de escoba. Puede ser un bastón como este de madera, algún tubo de PVC, que no nos vaya a lastimar, que no nos vaya a astillar, por favor, y que no pese. Inhalamos por la nariz. Exhalamos por la boca. Inhalen por la nariz. Exhalen por la boca. Es muy importante que mantengamos ese patrón respiratorio. Vamos a poner el bastón detrás de nuestro cuello. Lo vamos a agarrar por los extremos con las manos de esta manera. Vamos a girar nuestro tronco al mismo tiempo que exhalamos. Entonces, inhalen. Exhalen. Inhalen, exhalen, inhalen, exhalen, inhalen, exhalen. Inhalen. Exhalen. Bien. Relajen. ¿Cómo vamos? ¿Les molesta el ejercicio? Si este o cualquier otro ejercicio les llegara a molestar, pueden suspenderlo. Recuerden checarse antes con su médico o su fisio de confianza para saber que son aptos o aptas de realizar ejercicios. Muy bien. ¿Ya comprendieron el ejercicio? Ahora vamos a hacerlo 5 veces de cada lado. Inhalamos. Y exhalamos. 1, inhalen y exhalamos. 2, inhalen, exhalamos. 3, inhalen y exhalamos. 4, inhalen y exhalamos. 5, inhalen y exhalamos. 6, inhalen y exhalamos. 7, inhalen y exhalamos. 8, inhalen y exhalamos. 9, inhalen y exhalamos. 10. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Saludos a todos, a todas. Saludos a los que nos están viendo. Muy bien. Ahora, vamos a llevar el bastón hacia arriba y vamos a llevarlo de izquierda al centro y de derecha al centro. Inhalamos. Y exhalamos. 1, inhalamos y exhalamos. 2, inhalen, exhalen. 3, inhalen, exhalen. 4, inhalen, exhalen. 5, inhalen, exhalen. 6, inhalen,
Exhalen. 7. Inhalen. Exhalen. 8. Inhalen. Al otro lado, exhalen. 9. Inhalen. Y exhalen. 10. Relajen brazos. Vamos a llevar el bastón delante de nosotros. Y vamos a bajar. Inhalen y exhalen. Inhalamos. Y exhalamos. ¿Ya vieron? Vamos a hacerlo 10 veces. ¿Listas? ¿Listos? Inhalen. Exhalen. 1. Inhalen. Y exhalen. 2. Inhalen. Y exhalen. 3. Inhalen. Exhalen. 4. Inhalen. Y exhalen. 5. Inhalen. Lo más profundo que puedan. Exhalen. 6. Vamos a llegar a 10. Inhalen, estiren bien. 7. Inhalen. Y exhalen. 8. Dos más. 1. Dos. Muy bien. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Si este ejercicio o cualquier otro llega a molestar, lo suspenden. Nos ponemos en posición de 4 puntos. Llevamos pompas hacia atrás, brazos hacia el frente. Ya respiren normal, con calma. Simplemente vamos a quedar en esta posición y lo vamos a hacer durante 30 segundos. Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inhalen y exhalen con calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nos acostamos boca arriba. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a estirar los brazos y las piernas como si con los brazos quisiera tocar la pared que está en mi cabeza y con los pies, la pared que está en mis pies, obviamente. Y vamos a estirarnos lo más que podamos durante 10 segundos. Inhalen y exhalen, voy a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta un bostezo se me quiere salir. 8, 9, 10, relajen. Lo que buscamos aquí es aumentar el espacio entre nuestras costillas, estirar como si estuviéramos en la Santa Inquisición cuando los amarraban de los pies y de las manos. Así estirar lo más que podamos. Vamos nuevamente, 10 segundos. 1, 2, 3, 4, venga, estiren lo más que puedan. 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Una disculpa, ni me presenté. Mi nombre es Julio, soy el fisio Julio. Qué bueno que nos ven una vez más, ya sea por Facebook, por Twitter, por Instagram, por YouTube, por TikTok, por Kawaii, por todas las redes sociales, porque estamos en todas. Y gracias por ver estos videos que van enfocados a las personas que suelen poner en YouTube o en Google cómo quitar el dolor de costillas, cómo disminuir el dolor de costillas, ejercicios para el dolor de costillas, cómo aliviar el dolor de costillas, todo ese tipo de preguntas. Espero que con este video les pueda ayudar. Vamos 10 segundos. Inhalen, exhalen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresamos lentamente y el último ejercicio lo vamos a hacer en una silla. Así que voy a traer esta silla. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Perfecto. Muchas gracias por vernos. Ya llevamos más de... casi estamos llegando a los 1000 videos. Llevamos más de 900 videos. A lo mejor y para cuando ustedes vean esto en una repetición o meses después ya somos más de 1000 videos. Medio hipo, una disculpa. Y igual ya vamos a llegar a los 800,000 suscriptores. Muchas gracias por su apoyo, gracias por darle like, gracias por comentar, porque YouTube de esta manera les recuerda a ustedes los videos, se los menciona y eso me ayuda muchísimo. Eso nos ayuda a seguir creciendo. Muchas gracias por su apoyo. Y el último ejercicio es el siguiente. Manos a la nuca, así. Llevamos brazos hacia atrás. Ponemos duro el abdomen y llevamos la espalda hacia atrás. Y mantenemos 10 segundos. 1, 2, 3, venga, 4, inhalen y exhalen, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relajamos y vamos de nuevo durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, venga, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos por el último, 10 segundos. Llevamos codos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y listo. Esos fueron los ejercicios para ayudar a disminuir el dolor entre las costillas o el dolor de costillas. Recuerda que cheques antes de realizar esta rutina que no tengas alguna fractura o alguna fisura de costilla. Es muy importante que te saquen la radiografía adecuada o el estudio adecuado para saber que no hay ninguna lesión, más si te acabas de caer, si acabas de tener algún golpe. Evita hacer los ejercicios. Y nos vemos en el siguiente video con más contenido.